En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Dios que hace nuevas todas las cosas esté con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Lucas. Un día en que Jesús oraba a solas y sus discípulos estaban con él, les preguntó: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos le respondieron: Unos dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías y otro alguno de los antiguos profetas que ha resucitado. Pero ustedes, les preguntó, ¿quién dicen que soy yo? Pedro, tomando la palabra, respondió, Tú eres el Mesías de Dios. Y él les ordenó terminantemente que no lo anunciaran a nadie, diciéndoles, El Hijo del Hombre debe sufrir mucho, ser rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Al igual que en el día de ayer, es Jesús hoy día el que nos suscita buenas preguntas. Quiere saber quién dice la gente. Que es Él, es una pregunta que nos hace en general. Y luego a los 12, a sus amigos, con los que ha compartido ya su vida, les pregunta: ¿Y para ustedes, quién soy yo? Y esta es una pregunta en particular. La primera apunta al universal, lo segundo apunta al corazón de sus amigos. Somos llamados a dejarnos interpelar por estas preguntas. Es Cristo mismo el que desea, aunque Él lo sabe todo, escuchar la respuesta que brota del corazón de cada uno de nosotros. Y así como Pedro, lleno del Espíritu Santo, responde hoy día, ojalá que cada uno de nosotros, iluminado por ese Espíritu, y haciendo uso de su libertad, le responda de corazón, no con frases estereotipadas, no solo con una teología aprendida, sino con una experiencia de fe discipular experiencial. Podamos responderle al Maestro con libertad, como María generosa que dice, hágase en mí, yo soy la esclava del Señor. Y ojalá no con perplejidad y con tristeza, porque tenía muchos bienes, como lo hizo, o aparentemente nos parece que le respondió el joven rico. Pidámosle al Señor que nos regale poder experimentar en nuestra vida su presencia, para que cuando Él nos interrogue acerca del amor, seamos generosos. Como la lección suprema lo ha sido él mismo, respondiendo por todos en el altar de la cruz. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Mas, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que le bendiga aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.